Última jornada del seminario Gibraltar, el Brexit y las relaciones transfronterizas, nuevos planteamientos y perspectivas de cambio, desarrollada en la Universidad de Gibraltar. Se presenta la primera Bienal Canela de San Roque, que rendirá homenaje al cantaor durante el mes de octubre. Amanda Núñez y Zuleima Ojeda, reinas de la Feria de San Enrique 2016. La agenda turística de agosto recoge 60 citas distintas, destacando el torneo de polo y la Feria Real. En marcha, la fumigación contra las cucarachas de las alcantarillas de todo el municipio. Buenas, bienvenidos al Tiempo Informativo en Canal San Roque Televisión, que corresponde a este 28 de julio, jornada de jueves, en la que en la última jornada del seminario Gibraltar, el Brexit y las relaciones transfronterizas, nuevos planteamientos y perspectivas de cambio, se ha desarrollado la sede de la Universidad de Gibraltar, con ponencias, un taller de trabajo y una clausura. Se trataba de la última jornada de la 36ª edición del curso de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque, que se ha desarrollado durante las dos últimas semanas con notable asistencia de alumnos y con la participación de ponentes de primera línea. Esta última jornada se ha completado con dos ponencias: Gibraltar en la política exterior de España, a cargo del catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma, Antonio Remiro Protons, y la impartida por el abogado y exministro del Gobierno de Gibraltar, Peter Montegrifo, bajo el título Gibraltar, Campo de Gibraltar, Evolución y Perspectivas de Futuro para la Convivencia y Transfronteriza. También ha intervenido la rectora de la Universidad de Gibraltar y anfitriona de esta última jornada, Daniela Tilbury. Pues hemos tenido varios seminarios este año. Este trata con unos temas muy interesantes, que es el Brexit y la colaboración transfronteriza, que es muy importante para nosotros. La universidad tiene un legado, aunque es muy jovencilla, ya tiene un legado en temas de investigación, y creo que hoy hemos abierto caminos de temas sobre políticos, legales, pero también socioeconómicos y para mí educativos, porque principalmente es una cosa escuchar diálogos, escuchar las presentaciones de los expertos, es otra cosa cómo se analiza, cómo se comprenden, cómo se asesoran las perspectivas, y de eso la educación superior tiene mucho que apoyar, porque entre todo la educación superior dan unas gafas nuevas a perspectivas que llevan allí mucho tiempo, y si tenemos el marco crítico para poder analizar estos temas de una manera distinta, de una manera que esté apoyado por valores de ahora y no de antes, creo que podemos mirar a de una manera distinta a temas que han estado aquí por mucho tiempo. La coordinadora de este seminario, Inmaculada González, Gibraltar, el Brexit y las relaciones transfronterizas, nuevos planteamientos y perspectivas de cambio, realizaba un balance de él al ser esta su última jornada. Bueno, la valoración, por supuesto, debe ser muy positiva porque el título del seminario, Gibraltar, el Brexit y las relaciones transfronterizas, son un ejemplo de lo que venimos desde hace muchos años solicitando desde la Universidad de Cádiz, en concreto desde el área de Derecho Internacional Público, en el marco de los cursos de verano de la Universidad de San Roque, es encontrar un foro académico donde se puedan plantear todas las cuestiones que afectan a Gibraltar, y en concreto un foro donde se pueda hablar de cooperación transfronteriza, la necesidad de buscar un marco de diálogo, de cooperación, de entendimiento, y eso es lo que hemos encontrado en este curso y más en concreto con la temática que se planteaba. Este seminario, que ha costado, se ha organizado en tres días, se planteó en un principio pensando en la cooperación transfronteriza, pero luego el resultado del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea nos llevó inevitablemente a introducir también las consecuencias que para las relaciones de cooperación transfronteriza con Gibraltar planteaba el Brexit. De manera que así se abordó en las sesiones de los dos primeros días y, por supuesto, en la de clausura, la última sesión de hoy. Entonces, el primer día hicimos una valoración de las relaciones de cooperación transfronteriza, pasado, presente y futuro,
y contamos con la presencia del ministro principal de Gibraltar, el anterior, el señor Peter Caruana, que tuvo un papel relevante porque fue uno de los participantes, de los creadores del foro tripartito de diálogo. En esa primera sesión se hizo un repaso de todo lo que era el marco jurídico, mejor dicho, la falta de marco jurídico y de mecanismos institucionalizados de cooperación con anterioridad a la creación del foro, y la ventaja que supuso para fomentar ese diálogo, ese entendimiento y la cooperación, la creación del foro. Siempre ha estado ahí de fondo los acontecimientos del verano del 2013, que fue justo posterior también al cambio de gobierno en España, que no vio nunca con buenos ojos el actual gobierno en funciones, cuando entonces estaba en la oposición durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, el marco del foro tripartito, que quiso convertir en cuatripartito. Eso no salió, y las propuestas de crear grupos ad hoc o mesas cuatripartitas, otro formato diferente al tripartito, pues nunca funcionó. Entonces quisiera destacar de esa primera sesión pues la participación de uno de los promotores de una iniciativa ciudadana, civil, que fue la de creación del grupo transfronterizo. Ese grupo transfronterizo planteó como iniciativa la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, que es sobre la que hoy se está debatiendo. Eso fue el primer día. El segundo día se hizo ya un mayor hincapié en las cuestiones de las consecuencias que para Gibraltar, en sus relaciones con el campo de Gibraltar, tiene el Brexit. Estamos en una situación de incertidumbre absoluta. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz-Bois, ha participado como moderador en el taller de trabajo desarrollado hoy jueves en la Universidad de Gibraltar en el marco del seminario La cooperación transfronteriza en Europa, una agrupación europea de cooperación territorial. Junto al miembro de la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa, Martín Guillermo, quien ha destacado la importancia de llevar a cabo un proceso de integración fronteriza donde se tomen medidas para crear confianza y evitar estereotipos junto a viejos recelos por ambas partes, ya que considera que las relaciones entre Gibraltar y los ayuntamientos de la zona no son relaciones internacionales, sino relaciones entre vecinos. Por su parte, el primer edil ha abogado durante su intervención por el diálogo, la participación, la comunicación y el entendimiento entre ambas partes de la frontera. El alcalde ha señalado que la unión terrestre entre ambos lados de la frontera es menos importante que la unión afectiva y familiar que existe entre ambas comunidades. No se puede levantar un muro como antes. Desde el diálogo y la colaboración se pueden dilucidar muchas medidas que beneficien a los dos pueblos. Con esa novedad de encontrarnos en la Universidad de Gibraltar, de ofrecer un nuevo detalle más de esa cooperación, de esa colaboración, creo que es muy importante el hecho de que hoy estemos aquí, además de que hayamos compartido la decisión, no únicamente el gobierno de Gibraltar y el gobierno del Ayuntamiento de San Roque, sino en este caso una institución como es la Universidad de Cádiz, que es otra institución pública de nuestro país, y en la que la dirección de la universidad también se ha prestado a que ese curso que organizamos, esos cursos de verano que coorganizamos las dos instituciones desde hace 36 años en la ciudad de San Roque, pues uno de sus días se haya desplazado uno de los seminarios, concretamente el seminario sobre el análisis de las relaciones transfronterizas tras el Brexit, a la Universidad de Gibraltar. Y creo que es importante dar, una sensación de normalidad, de que dos poblaciones vecinas puedan compartir, en este caso, el interés por una temática que afecta a ambos lados de la verja, a ambos lados de la frontera, y por tanto que podamos compartir cuáles son las inquietudes o la incertidumbre que despierta en el interior de Gibraltar y la incertidumbre que también está despertando muchos españoles de la comarca del campo de Gibraltar, que tememos pues cuáles son las reacciones que va a tener la economía de esta zona con esa salida prevista del Reino Unido de la Unión Europea, que todavía sabemos que hay 2 años de desconexión, sabemos que hay un debate incluso dentro del Reino Unido de si es necesario cumplir con ese pronunciamiento del referéndum que se llevó a cabo, que yo creo que sería lo más normal, porque entiendo que los responsables políticos al final pues harán lo que el pueblo ha decidido, y por tanto creo que ese debate es importante, el ir estudiándolo, el ir viéndolo. Tendremos quizás la oportunidad de tener más ediciones de los cursos de verano el próximo año, cuando más se acerque, cuando más veamos más reacciones o más decisiones.
y que sepamos algo más, pero sí que es bueno que escuchemos. Y además, en el día de hoy me han dicho que ha habido una primera conferencia de un catedrático de Derecho, que yo me he perdido por otras obligaciones del gobierno de San Roque, que ha estado muy bien, que ha ofrecido una información muy positiva, que ha sorprendido a todos los asistentes, y yo creo que eso es lo que se trata en los cursos de verano, de ir avanzando, de ir anticipándonos a los problemas. La jornada ha sido clausurada por el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, en su calidad de vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz. San Roque rendirá homenaje a uno de sus artistas más importantes, Alejandro Segovia Camacho, con la celebración de la primera Bienal de Flamenco Canela de San Roque, que tendrá lugar a lo largo del mes de octubre. Se trata de un total de 14 actividades, entre las que no faltarán los recitales flamencos, pero también habrá una obra de teatro, un espectáculo para niños, una exposición, una conferencia y la presencia de dos libros. El colofón será el día 22, con el recital de clausura en el que la familia Canela tendrá un especial protagonismo. En la noche del miércoles se presentó esta primera Bienal de Flamenco en un local de Soto Grande, acto tras el cual actuó José Canela, hijo del homenajeado, con Lalo Macías al toque. Intervinieron en la presentación el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, la teniente de alcalde, delegada de Cultura, Dolores Marchena y Alejandro Segovia Cortés, otro de los hijos del cantaor. También participaron el escultor Manuel Ortega, Manu, quien presentó el busto que en esta edición se entregará a la viuda de Canela, mientras que en bienales futuras se hará entrega a figuras del flamenco. Asimismo, tomaron la palabra los técnicos municipales Antonio Pérez Girón, quien presentó la programación, César Aldana, que se encargó de explicar algunos detalles de este homenaje a Canela de San Roque, e Irene Aranega. Además, se proyectó un vídeo en el que se refleja el inmenso arte de Alejandro Segovia Camacho y se recogen los testimonios de varios de los artistas flamencos que participarán en la Bienal. El primer edil recordó que cuando falleció el cantaor en agosto del año pasado, se planteó la posibilidad de llevar a cabo una Bienal en su honor, proyecto que ha ido tomando forma en los últimos meses y que ha cristalizado en una programación de primer nivel. Y yo quiero concluir esta intervención sumando el agradecimiento también a los patrocinadores, a las empresas que han colaborado para poder realizar esta presentación y a las que se puedan sumar para la celebración de esa primera Bienal, que espero que sea la primera de muchos. Ya lo decía en el vídeo José, que va a perdurar en el tiempo, ese es nuestro deseo y estoy convencido que va a ser el deseo de las distintas corporaciones siguientes y por tanto vamos a contar con una Bienal que cada año cogerá mayor prestigio, cada año cogerá más auge y la primera que ya se está preparando, que es la que presentamos, ya va a estar a ese nivel muy, muy alto. Luego también agradecer a la Fundación Provincial de Cultura, a Enredate, a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a Trocadero Soto Grande, a Barbadillo, a Hotel San Roque Suite, al Hotel Villa de Plata y a Caja Rural por su contribución y por su colaboración para que podamos tener esta Bienal. Y para concluir, cederle la palabra a José, que creo que por donde voy a comenzar, indicarle que de todas las fechas, la que yo creo que va a ser más emotiva, es la que está prevista la última de las noches, donde además no, me comentaba José un día en una de las calles de San Roque, que además ya lo tenemos por aquí, a regresar a nuestro pueblo, y lo vemos, me decía que se prepara con una discográfica, que luego nos comentará si así lo quiere, la grabación de un disco en directo, de esa actuación, que espero que sea esa actuación estelar de la noche con la que se cerrará la primera Bienal Canela de San Roque, que protagonizará José Canela, y que espero que esté acompañando de todo el pueblo de San Roque, porque en ese disco espero que quede para la historia, pues la presencia de muchos amantes y aficionados del flamenco y de todos los vecinos que apreciamos la carrera, no solo ya de Alejandro Segovia Canela de San Roque, sino de José Canela. Dolores Marchena destacó la colaboración de la familia Canela, así como el trabajo realizado por los técnicos de la Delegación de Cultura para elaborar una agenda de actividades con la suficiente entidad como para rendir un digno homenaje a la figura del flamenco a quien se dedica la Bienal. Quería, como decía, agradecer muy especialmente a la familia
por brindarnos la oportunidad, tanto al Ayuntamiento de San Roque como a la Delegación de Cultura, de formar parte de ese legado artístico que nos deja Canela de San Roque, pero que además yo personalmente debo decir que ha sido un completo regalo, porque he tenido la oportunidad de conocer de forma más cercana, más directa, a sus tres hijos, que además de arte, por supuesto, también encierran una gran nobleza y han aportado todo a nivel artístico y personal para que, junto con el equipo de cultura, que en este caso César Aldana, Antonio Pérez Girón, Irene Aranega y el resto de los compañeros que están aquí presentes, pues han hecho posible que podamos presentar en la noche de hoy esta primera Bienal de Arte Flamenco dedicada a Canela de San Roque. En nuestra humilde forma de aportar un granito de arena para que su memoria y su obra, por supuesto, perduren en el tiempo, y para ello hemos contado, como decía anteriormente, con la encomiable labor de todo el equipo y de su familia. En este caso, quiero cederle en este caso la oportunidad a César Aldana de que vaya desgranando todas y cada una de las aportaciones de esa programación, pero me quiero sumar también en el agradecimiento a todos los patrocinadores y colaboradores que se han sumado para que podamos ver la luz de esta primera Bienal en San Roque. Una amplia agenda, como decía, para el mes de octubre, pero sin duda también va a tener, junto con esta primera Bienal, va a tener un reconocimiento por parte del Ayuntamiento y de todo el pueblo de San Roque, con ese reconocimiento de hijo predilecto, que será el broche final en esa primera Bienal dedicada a Canela de San Roque. En cuanto a Alejandro Segovia Cortés, mostró el agradecimiento público de su familia a todas las personas y entidades que participan en esta primera Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque. Le agradezco al pueblo de San Roque que les rinda este homenaje con esta Bienal y que en su pueblo pues se le haya hecho justicia en lo que se refiere a como artista y al legado que ha dejado como cantado, uno de los cantados más importantes de los últimos 40 años con diferencia, ¿no? No es porque lo digo yo, era uno de los cantadores más singulares que había, ¿no? Yo solamente dar las gracias a San Roque, a su pueblo y a toda la corporación y a todos los colaboradores que han estado ahí también apoyando, y sin más pues agradecerlo a todos vosotros la presencia de sus hijos, de sus familiares, de sus amigos, y muchísimas gracias por este... Por esta Bienal que se le va a rendir a mi padre. De parte de mí, de parte de mi hermano, de mi madre, muchísimas gracias a todos. Todas las actividades serán gratuitas, excepto tres que tendrán lugar en el Teatro Juan Luis Galiardo los días 9, 15 y 22 de octubre, siendo la primera una representación teatral, la segunda un recital flamenco y la tercera el acto de clausura. El precio de cada uno de estos espectáculos será de 15 euros, aunque se puede adquirir un bono para los tres a 35 euros. Se pueden adquirir tanto a través de la página web www.giglón.com como en la misma taquilla del Teatro Juan Luis Galiardo. En el acto de presentación se proyectó un vídeo promocional que ahora le mostramos. Ya me tengo que ir a morir. Ya me tengo que ir a morir. El día que enfermo ya me encuentre. Ya me tengo que ir a morir. Delante presencia, y tú te vas a acordar de mí, se te va a regocijar la conciencia. Thank you.
perdón de Dios, siempre era un desgraciado. Hola, soy Jesús Méndez y el próximo mes de octubre estaré en la Bienal de San Roque dedicada al tío Canela de San Roque. Un abrazo. ¡Alevántate, gitana! ¡Y ábrela esto, gitano! ¡Que venimos a coronarte por la mañana temprano! Pues muy buenas, soy José Canela. Quiero transmitiros que en octubre se le dará la primera bienal a mi padre en su pueblo, en San Roque, Cádiz. Es la primera bienal concedida a un cantaor de por vida ya, que se va a hacer y será el mes de octubre, del día 6 al 22 de octubre, con las máximas figuras representativas del mundo flamenco. Os esperamos en San Roque, Cádiz. Un fuerte abrazo para todos. Con el acto de coronación de Amanda Núñez y de Suleyma Ojeda como reinas infantil y juvenil, dio comienzo anoche miércoles la Feria de San Enrique 2016, que se extenderá hasta el próximo domingo. Esta actividad está organizada por la Delegación Municipal de Fiestas, que dirige el edil Antonio Navas, y por la Comisión de Fiestas de San Enrique. La noche de este miércoles se coronaron las reinas de la Feria de San Enrique 2016. Durante el acto actuó el grupo de baile de Vanessa Orrán. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois fue el encargado de imponerle la banda a la reina juvenil Suleyma Ojeda, mientras que ella asumió esta tarea con las damas María Delgado y Ana Cuevas. El concejal de fiestas, Antonio Navas, impuso la banda a la reina infantil Amanda Núñez y ella se encargó de esta labor con las damas Yasmín Arrellano y Fátima Doña.
El teniente de alcalde del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma, impuso su banda a Miss Simpatía, Tamara Arrabal. El pregón lo ofreció la misma reina juvenil Zuleima Ojeda, recordándoles que el acto de coronación al completo lo podrán disfrutar en la programación habitual de Canal San Roque Televisión. Mañana viernes a mediodía tendrá lugar la gran fiesta infantil, mientras que a las 7:30 habrá un playback infantil. El sábado a las 2 en la caseta municipal se llevará a cabo la comida de mujeres, mientras que a las 9 de la noche en la caseta joven se celebrará la cena de los hombres. El domingo rociero se iniciará a la 1:30 de la tarde en la caseta municipal con la gran chorizada. A continuación, habrá paella gratis para todos los asistentes y la actuación de compás flamenco. A las 5 de la tarde habrá un concurso de caballistas, mientras que a las 9 de la noche se llevará a cabo en la caseta municipal la cena de los mayores con la elección de los abuelos del año y finalizará la Feria de San Enrique a las 2 de la madrugada con un gran espectáculo de fuegos artificiales. Y antes de seguir con más noticias en este tiempo informativo, nos acercamos a la publicidad. Guardias civiles pertenecientes al puesto principal de San Roque de la Comandancia de Algeciras detienen a una persona como presunta autora de un delito de estafa. Los hechos tuvieron lugar cuando la víctima acordó con el propietario de un vehículo su compra, debiendo ingresar en la cuenta bancaria del vendedor 10.000 euros para la entrega del mismo. La víctima realiza lo pactado, pero el vendedor no le entrega el vehículo, realizando uso del mismo. Presentada la correspondiente denuncia y localizado al estafador, es detenido, reintegrándole a la víctima el dinero que había depositado. De los hechos se instruyen las correspondientes diligencias que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial. El Centro Integral de Atención a Personas Mayores de Asansul en la línea ya está listo para abrir sus puertas. La Asociación Pro Personas con Necesidades Socioeducativas Especiales y Dependientes del Campo de Gibraltar terminó de acondicionar el edificio que antiguamente albergó el Instituto Diego Salinas en la calle Carboneros a finales del pasado año y recientemente ha acabado de equiparlo por completo. Ya solamente falta que el ayuntamiento emita la licencia de apertura, que la burocracia está demorando en exceso, pero la entidad espera tenerla en unas semanas.
Con la puesta en marcha de estas instalaciones serán atendidas más de 300 personas, aunque en este centro integral podrán residir hasta 70 mayores. Unos 250 más podrán recibir otro tipo de servicios. Ya que la entidad carece de centro de participación activa, las zonas comunes de este emplazamiento serán aprovechadas para este cometido. El submarino de propulsión nuclear británico, que el día 20 sufrió daños al chocar contra un buque cisterna en el estrecho, está seguro en la base naval de Gibraltar y no ha emitido radiación, según informó ayer un portavoz de la Royal Navy. El HMS Ambush de la clase Astute saldrá del puerto de Gibraltar en cuanto se completen las reparaciones, explicó el portavoz de la Marina Británica. Los trabajos han comenzado con la retirada del armamento, los misiles de crucero Tomahawk, los torpedos Spearfish y los misiles antibuque Harpoon. Entre tanto, el colectivo ecologista Agadén ha remitido un escrito al ministro en funciones de Asuntos Exteriores para solicitarle que se oponga a que el submarino británico sea reparado en Gibraltar. En una nota de prensa, el colectivo ecologista explica que se ha comprobado que se ha cerrado la zona sur del puerto de Gibraltar para el arreglo de la máquina de guerra. Aunque la inauguración oficial con autoridades del Casino Admiral San Roque será el 23 de septiembre, ayer miércoles comenzó la apertura escalonada de mesas y de cada una de las salas de juego. Recordamos que el nuevo casino cuenta con una línea de autobús desde Estepona al casino y de Algeciras al casino, parando en San Roque, la línea, los barrios, y que ha traído a la zona las más nuevas tecnologías en este campo, incluso máquinas de juego exclusivas fabricadas por la empresa Admiral. La celebración del Torneo Internacional de Polo y de la Feria Real son los dos eventos más destacables desde el punto de vista turístico en el mes de agosto en San Roque, aunque habrá oportunidades para disfrutar de todo tipo de actividades, ya que la agenda turística recoge 60 citas distintas, entre ellas 3 conciertos, 25 torneos de golf, la Noche Blanca y una novedosa actividad en Torre Guadiaro denominada El Encuentro. La agenda turística de este mes de agosto recoge 60 citas distintas. La teniente de alcalde delegada de Turismo, Dolores Marchena, ha presentado dicha agenda junto al teniente de alcalde de Medio Ambiente, José Antonio Rojas, y técnicos municipales. La edil agradeció al Chiringuito Bahía Limón por prestar sus instalaciones para esta presentación y destacó que las 60 actividades reseñadas se dirigen a todos los públicos y bolsillos. Destacó la celebración de la 45 edición del Torneo Internacional de Polo, entre el 27 de julio y el 28 de agosto. Una cita a la que se puede acudir como público de manera gratuita en las instalaciones de Santa María Polo Club. Asimismo, resaltó la celebración de 3 regatas en las aguas de Sotogrande. En cuanto al turismo cultural, indicó que su departamento continúa ofreciendo visitas guiadas y rutas gastronómicas por todo el municipio y que el día 5 se inaugurará una exposición en la Galería del Palacio de los Gobernadores de Ángel Luis Ortega Bru, hijo del genial Luis Ortega Bru, con motivo del centenario de su nacimiento. También destacó la cita gastronómica de Torre Guadiaro, que será la Feria de la Tapa el próximo 6 de agosto, organizada por la Asociación de Mujeres La Charca y por el Ayuntamiento. Asimismo, se celebrará el día 26 la segunda edición de la Noche Blanca, con varias actividades de carácter cultural y, finalmente, distintas citas de turismo de aventura y medioambiental, sin olvidarnos de la Feria Real de San Roque, que finaliza con un acto tan tradicional como el toro del aguardiente. Y también tenemos diferentes fechas en esta agenda turística para el turismo de aventura, para el turismo de medio ambiente. Conciertos, se suma también en el mes de agosto, como saben, la Feria de San Roque, la feria también de la estación de San Roque, así como el toro del aguardiente, diferentes procesiones que se llevarán a cabo con motivo de las festividades en nuestro municipio. Pero sí me gustaría adelantar, aunque haremos una presentación más específica, que el mes de agosto va a tener lugar la segunda edición de la Noche Blanca, que se celebrará el próximo 26 de agosto, viernes, desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la madrugada,
con una amplia agenda también cultural que se va a concentrar, como ya lo hizo el año pasado, a lo largo de la Alameda y por supuesto también del casco histórico del municipio de San Roque. Así que espero que disfruten de esta agenda que, como decía anteriormente, con más de 60 actividades y que estoy completamente convencida que se sumarán otras muchas más actividades a través de los diferentes agentes turísticos de nuestro municipio. Y en definitiva, feliz mes de agosto y feliz verano en la ciudad de San Roque. De manera resumida, se puede decir que la agenda turística incluye 60 actos. Por un lado, el torneo internacional de polo, 25 torneos de golf, 3 regatas de vela, 5 visitas guiadas, 4 rutas guiadas, 13 fechas de turismo de aventura y cultural, 3 conciertos, las ferias de San Roque y la estación, incluyendo el Toro del Aguardiente y la procesión de la patrona, el encuentro en Torre Guadiaro entre el 19 y el 21 de agosto y la Noche Blanca el día 26. La Delegación Municipal de Salud, que dirige la concejal María Teresa Benítez, trasladó hace unas semanas a la empresa Argisa la necesidad de realizar un nuevo plan de choque de fumigación en alcantarillas en varios puntos del municipio para luchar contra la proliferación de cucarachas. Esta semana se están llevando a cabo las fumigaciones solicitadas de acuerdo con las peticiones de los vecinos. La concejal María Teresa Benítez, delegada de Salud, se trasladó ayer miércoles a la barriada de Taraguilla para supervisar los trabajos de fumigación contra las cucarachas, una vez que se han realizado ya en San Roque Casco, Valle del Guadiaro y Estación. En la jornada de este jueves se han llevado a cabo en Campamento y Puente Mayorga. Benítez aclaró que las fumigaciones contra las cucarachas corresponden a Argisa, siempre que se detecten en las alcantarillas, mientras que si se localizan en la vía pública son competencia del ayuntamiento. Por eso habían requerido a la empresa mancomunada que llevara a cabo este plan de choque en una serie de alcantarillas repartidas por todo el municipio donde los vecinos habían detectado a estos insectos. La edil agradeció a Argisa que haya respondido a la petición del ayuntamiento. Por la parte municipal, a principios de verano llevarán a cabo otro plan de choque en todo el municipio, pero hay que recordar que los primeros meses del año han sido muy raros desde el punto de vista climático, de manera que ha cambiado el ciclo reproductivo de las cucarachas y han proliferado más de lo habitual. De hecho, en marzo Argisa y Ayuntamiento mantuvieron una reunión para actuar en los lugares conocidos más conflictivos, así como para marcar claramente las arquetas que han sido tratadas a fin de que los vecinos pudieran alertar de posibles problemas. Desde la Delegación de Salud se pide a los ciudadanos que informen a su departamento cuando detecten la presencia de cucarachas. Para contactar con la Delegación de Salud se puede llamar al teléfono 956-780106, extensión 2316. El acto de coronación de Samara Fernández y Coral Fernández como reinas infantil y juvenil dará inicio mañana viernes a partir de las 21:30 horas a la velada de Miraflores 2016, organizada por la Delegación de Fiestas que dirige Antonio Navas y por la Comisión de Fiestas de la Barriada. La velada finalizará el próximo domingo. La fiesta tendrá su prólogo mañana viernes a partir de las 11 con la puesta en marcha de castillos hinchables. A las 9:30 se leerá el pregón y a continuación se coronará a las reinas y se impondrán las bandas a sus respectivas cortes de honor. La corte juvenil estará encabezada por la reina Coral Fernández junto con las damas Débora Vera y Maru Núñez, mientras que la corte infantil tendrá como reina a Samara Hernández acompañada por las damas Yumara Hernández y Pepita Ramírez. La coronación incluirá los bailes de las cortes de honor e incluirá una actuación musical. A su finalización, baile amenizado con música en directo. El sábado a las 11 de la mañana los más pequeños podrán disfrutar de los castillos hinchables, mientras que a las 2 de la tarde se celebrará el almuerzo de mayores en el restaurante Los Rosales. A las 11 de la noche habrá una actuación de un trío musical. Finalmente, el domingo comenzará la fiesta a las
11 de la mañana con los castillos hinchables para seguir a mediodía con una fiesta infantil de la espuma en el Polideportivo Miraflores. A las 2 de la tarde se celebrará el Domingo Rociero, invitando la comisión de fiestas a una gran paella a todos los asistentes. A las 5 de la tarde tendrá lugar un partido de fútbol de casadas contra solteras y a las 11 de la noche la actuación de un trío musical y a medianoche terminará la velada de Miraflores 2016 con un gran cierre pirotécnico. La Plaza de las Constituciones acogerá mañana viernes a partir de las 22 horas la fiesta del fiesta, consistente en la actuación de 8 artistas que participan en las listas de Canal Fiesta Radio. Se trata de Kiko y Sara, Durcana, Borja Rubio, Antonio Aras, Rey Morao, Pablo Banderas, Fran Rozano y Sergio Contreras. El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Juventud, participa en este concierto gratuito, en cuya consecución se ha contado con la colaboración de la Diputación de Cádiz. La Plaza de las Constituciones acogerá mañana viernes, a partir de las 10 de la noche, la Fiesta del Fiesta, consistente en la actuación de 8 artistas que participan en las listas de Canal Fiesta Radio. Se trata de Kiko y Sara, Durcana, Borja Rubio, Antonio Aras, Rey Morao, Pablo Banderas, Fran Rozano y Sergio Contreras. La Fiesta del Fiesta es un formato consistente en la actuación de 8 artistas de Canal Fiesta Radio, con una importante campaña de marketing a nivel regional. La duración del concierto es de 90 minutos, durante los cuales se suceden las actuaciones presentadas por los locutores de la cadena, que buscan la colaboración del público asistente. La organización incluye una campaña de promoción que consta de cuñas genéricas en la radio, mencionando emplazamiento, municipio y fecha de la fiesta, y otras específicas anunciando a los artistas invitados, así como menciones en directo de Canal Fiesta Radio por parte de los locutores y promociones a través de entrevistas en Canal Sur Radio. En definitiva, sirve de promoción activa del municipio organizador. También en las redes sociales, al contar Canal Fiesta Radio con más de 48.000 seguidores en Facebook. Y pasamos ahora a hablarles del deporte en este tiempo informativo. Este jueves se ha presentado el cuarto torneo de fútbol Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. La ciudad anfitriona de este evento deportivo es Algeciras y los partidos se jugarán en el nuevo mirador. Los equipos senior de los clubes de fútbol de San Roque, Los Barrios, La Línea y Algeciras disputarán entre el 11 y el 13 de agosto en el Estadio Algecireño el cuarto torneo de fútbol Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. La presentación de esta competición ha tenido lugar hoy jueves en Algeciras con la asistencia del concejal de deportes, Antonio Navas, de otros miembros de la corporación y de directivos del Club Deportivo San Roque. El primer choque que se disputará en el nuevo mirador será el jueves 11 de agosto cuando se enfrenten el Algeciras Club de Fútbol y la Unión Deportiva Los Barrios. La segunda semifinal será el viernes 12 con el partido entre la Real Balompédica Linense y el Club Deportivo San Roque. La gran final se celebrará el domingo 13. Paralelamente a la celebración del torneo de equipos seniors, tendrá lugar un segundo acontecimiento deportivo donde competirán los conjuntos alevines de las 4 entidades y que se desarrollará en los anexos del campo de la Menacha. Las 3 ediciones anteriores del torneo Mancomunidad se han celebrado en San Roque, Los Barrios y La Línea con notable éxito. La iniciativa partió en 2013 tras la firma de un contrato entre el equipo de gobierno del ente mancomunado, que por aquel entonces presidía Diego González de la Torre, y los 4 presidentes de las entidades representativas en categoría nacional del campo de Gibraltar: Algeciras Club de Fútbol, Balompédica Linense, Club Deportivo San Roque y Unión Deportiva Los Barrios. El objetivo era promover la cohesión comarcal y resaltar los valores deportivos. La 45 edición del tradicional torneo internacional Indy de Polo tuvo este pasado miércoles su jornada inaugural con 4 partidos en la categoría bajo handicap de la Copa de Bronce y Solas 1892.
Chester Ray Kurz, Jolly Rogers, Soto Vila y Lechuza John Smith sumaron las primeras victorias en el torneo sanroqueño, que este jueves da el pistoletazo de salida al prestigioso Alto Handicap. El equipo Las Águilas y el de Chester Ray Kurz inauguraron la 45 edición del torneo internacional de Santa María Polo Club. El Chester Ray se mostraron como un equipo robusto que se llevó la primera cita con un marcador de 9-6. Al mismo tiempo, Jolly Rogers triunfó con una muy amplia diferencia contra Bywaster. El resultado fue 10-5, el más amplio de la primera jornada del torneo. El Sotovila venció a la Clarita. Fue un choque con mucha igualdad e intensidad y se decidió por un gol de diferencia, 12-11. Cerró la primera jornada inaugurada con el bajo handicap Copa de Bronce, el duelo entre Lechuza John Smith y Valdeparras, en el que los primeros supieron aguantar el empuje rival para triunfar con un 10-8. El tiempo previsto para este viernes amanecerá con una ligera bruma a primeras horas del día para despejarse completamente a lo largo de la jornada y permanecer así hasta el final del día. Las temperaturas continuarán en los mismos parámetros que estos últimos días, entre los 28 y 23 grados, y el viento continuará soplando de levante flojo. Y ahora le damos paso a los titulares para que vuelvan a recordar las noticias fundamentales. Última jornada del seminario Gibraltar, el Brexit y las relaciones transfronterizas, nuevos planteamientos y perspectivas de cambio, desarrollada en la Universidad de Gibraltar. Se presenta la primera Bienal Canela de San Roque, que rendirá homenaje al cantaor durante el mes de octubre. Amanda Núñez y Zuleima Ojeda, reinas de la Feria de San Enrique 2016. La agenda turística de agosto recoge 60 citas distintas, destacando el torneo de polo y la Feria Real. En marcha, la fumigación contra las cucarachas de las alcantarillas de todo el municipio. Y finalizamos con un apunte deportivo. La guadiareña María Parra comienza este jueves su andadura en el British Open 2016, primer major en el que debuta la golfista y que se celebra en Inglaterra hasta el próximo 31 de julio. La guadiareña es la única golfista amateur de todo el pelotón español que se desplaza hasta Reino Unido junto a Luna Sobrón. Y con esta noticia ponemos ese punto y final en esta jornada de jueves. A este tiempo informativo nos emplazamos hasta el próximo.